Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Está Katy, bellísimo el día. Nos ha traído ya la canillita. ¿Qué pasa, Katy? ¿Qué pasa, Katy? Para comenzar el programa del día de hoy. Por acá está. ¿Dónde acá está, acá está Katy? Hola, bebecito. ¿Qué tal? Hola, Katy. Y salió la calle. La calle es el semanario que acá nuestra queridísima Catherine Villarreal Huerta dirige. Y estamos un semanario bien chévere, la calle, la Yeca. Para que lo puedas adquirir, ¿está en todos los kioscos? Está en todos los kioscos, 50 céntimos, y están todos los eventos políticos, sociales. Y ahora estamos preparando el de octubre. Así que todos estos chicos que quieren anunciar, no sé, su fiesta de fin de semana, el oficio del bebé, después, no sé, el baby shower, comuníquese en mi Facebook, Caterina Villarreal. Manden sus fotos y totalmente gratis va a aparecer en lo que es la sección de espectáculos para que puedan verse. Ahí aquí abajito en su Facebook, que es Caterina Villarreal. Aquí sale. Bueno, esta semana ha estado llena de sorpresas. Les cuento que ingresó Peruvian. Ah, sí, vamos a tener ahora un avioncito. Claro. Viajamos de lo lindo de Nolturza. Ahora se ha unido a este grupo, nuestro pentágono, Peruvian. Bueno, también, bueno, un saludo grande a mi pata Fernando Rondinelli, Carlos Rondinelli, a mis patazas que están. Fueron a ver, fue el partido Argentina-Perú al estadio de River. Ahí está. Han estado ahí. Mira, qué bueno. Han ido, por supuesto, han ido también al mejor estadio del mundo, el de Boca Juniors. Mejor equipo del mundo. Bueno. También quiero agradecer y un saludo muy grande a toda la gente de Guapeo Lounge Bar del restaurante La Esquina por el trato y por los chilcanitos que René nos está trayendo. Ahí René con los chilcanitos. ¿Ya? Permiso. Bueno, en esta ocasión tengo la trilogía de chilcano. Tengo sabores para ti especialmente. ¿Ya? Gracias. Tengo aquí el chilcano de fresa. O fresas naturales, riquísimo. Chilcano de mora, ¿quién se anima a probarlo? Por aquí, por favor. Chilcano de mora. Chilcano de mora. Por favor, súper refrescante en este verano que ya se viene. Y aquí tenemos el chilcano de manzana. Ah, está. Ahora me toca la trilogía de chilcanos. Ya sabes, y si la gente quiere venir, ¿dónde queda? Aquí en Guapeo, que queda en San Martín, 1091. Una cuadrita más abajo de la iglesia Espíritu Santo, la hacemos fácil, ¿eh? Esperamos a todos con la fina atención de nuestro querido mozo. Ya llega el tuyo, José. Nuestro pata José, no le hemos saludado a José Luis. El tuyo no también hemos es. Saludado a José Luis. ¡Oh, José! No. Oye, el pata está full evento. Lo hemos castigado con el saludo porque nos ha dicho, por favor, que no me llamen todo diciembre porque está copado, por si acaso, o sea. Ya llega tu grupo. Así es. Bueno, vamos a la primera ruleta. Hola amigos de Habla Tacna, nos encontramos aquí en el colegio Barcia Bonifati y aquí está con nosotros el sensei Marcos Morrón, el es pentacampeón mundial de karate tradicional y nos va a contar un poquito más acerca de lo que es la disciplina del karate. ¿Cómo estás, sensei? Muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad sobre todo y feliz de estar rodeado acá de los niños y jóvenes futuro del país. Bueno, la disciplina del karate es una disciplina marcial milenaria que tiene sus beneficios amplios, múltiples, sobre todo en la educación, en lo que es el desarrollo del proceso de la atención y concentración, en lo que es la disciplina, la autoestima. Ahora ustedes saben de que está de moda el bullying, ¿no? Pero el bullying no es nada nuevo, existió toda la vida. Lo que pasa es que el bullying se tiene que contrarrestar dándole mayor confianza en sí mismo a los niños y jóvenes. ¿Qué opinas de que en los colegios, como el Colegio Barcia Bonifati, se esté incentivando lo que es la práctica del karate? Me parece extraordinario y sobre todo mi felicitación a los directores, a los dueños y promotores de este colegio. Si se enseña karate como disciplina, vamos a tener los resultados y se hace un seguimiento a mediano plazo, cuando veamos que hay mejor rendimiento escolar, que los chicos que salen de la secundaria ingresan a la universidad sin ningún problema, que tenemos niños que luego se convierten en profesionales exitosos y de los cuales podemos, el colegio o la institución educativa, sentirse orgulloso, ¿no? La disciplina y la actitud es muy importante en los jóvenes. Cuéntanos, ¿qué tenemos que hacer para practicar este deporte? ¿Cómo empieza el día, quizás de tu día, ¿no? ¿Cómo empiezas? Bueno, para practicar esta disciplina marcial como cualquier otra, se necesita un solo aspecto, la voluntad. Lo importante es que la disciplina marcial conlleva, valga la redundancia, disciplina en sí misma. Es decir, hay que hacerlo como tomamos desayuno, no todos los días.
Entonces, la perseverancia, la constancia y la disciplina es la clave del éxito, ¿eh? Y bueno, la alimentación, muy importante. Cuéntales un poquito a los papis, ¿cómo se deben alimentar los jóvenes para practicar este deporte? La alimentación tiene que ser integral y hay que hacer uso de los elementos propios que se cultivan en el país, ¿no? Y sobre todo, no dejar de comer, cuando se es pequeño, carne, porque tiene grupos enzimáticos que son importantísimos para el crecimiento. Acuérdense que la raza humana comienza a cambiar en la evolución filogenética como especie, no cuando se descubre solo el fuego, sino cuando el fuego permite la ingesta de carne. Entonces el cerebro comienza a crecer para arriba y se crea la corteza y la neocorteza, ¿no? Entonces comenzamos a transformar el mundo. Entonces es importante. Muy importante, Sensei. Cuéntanos un poquito más de los proyectos que va a tener. Bueno, yo soy un instructor profesional de karate, viajo por todo el mundo. Hace dos semanas estuve en Houston, Texas, dando un seminario en Clear Lake Shotokan Karate, una organización de allá. Y después estuve en Miami, recién regresé hace cuatro días. Y ahora estoy con ustedes acá, que es una gran satisfacción estar con mis compatriotas peruanos, ¿no? Ya saben, chicos, entonces una invitación de Sensei a todos los jóvenes y niños. Bueno, sí, es importante tener una herramienta que nos permita ser mejores en la vida. Y yo creo que una herramienta es practicar el karate como disciplina marcial, que a la larga nos va a traer grandes satisfacciones, ¿no? Entonces ya saben, chicos, a practicar karate, y aquí lo vemos rodeado de todos los chicos que van a empezar hoy día su mañana deportiva con nuestro sensei Marcos Morón. Muchas gracias. Gracias. Ahí está. ¿Qué te parece? Chévere. Yo creo que no solo esto es un deporte que algunos deberían practicarlo, sino todos. La defensa personal es prioritaria. Sí. Imagínate cualquier cosa que pueda pasar. Bueno, hay que agradecer también a la gente que ha ingresado de nuevo a nuestro programa, como es Grifo el Centenario. Mira, Grifo el Centenario, que ahora tiene dos locales. Uno queda más arribita de lo que es el cementerio, la avenida industrial. Y el otro queda en el parque industrial, el Centenario 2. Y tienen también servicio de conversión de autos del sistema de gasolina a gas. Es dual. Y por supuesto, como siempre, las llantas Dunlop. Llantas para tu auto, llantas nuevecitas. Y con el prestigio del Centenario. Gracias a la gente del Centenario por unirse de nuevo a nuestro grupo de Pentágono en la televisión, revista y por supuesto web. Oye, hay que agradecer a la gente de Gu, por supuesto, nuestras gaseosas. Claro, heladitas buenazas. Te conté que la semana pasada fuimos a Moquegua, en el auto de mami. Y ahí pues tiene una especie de cooler ahí. Y ahí metimos las Gu y todo el viajecito, porque Moquegua es full sol, full calor. Y ahí pues tomando nuestras Gu heladitas, riquísimas. Ahí está, muy bien. Vamos a la siguiente ruleta. Ajá, vamos a ver. Hola chicos de Habla Tacna, me encuentro aquí con esa preciosura, miren qué bonito. Y es que me encuentro en Animal Center y aquí con nosotros está el doctor Richard. Richard, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Katy? Dale un gusto. Bueno, Richard, cuéntanos un poquito más, ¿qué alimentación es adecuada para nuestras mascotitas? Todo esto es por etapas. Generalmente hay una alimentación para todo lo que es cachorritos y alimentación para perros adultos y para perros ya adulto mayor, que se le dice, ¿no? Y respecto al tiempo, ¿qué tiempo debemos estar con nuestra mascota y compartir con ellos? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque tener una mascota es una responsabilidad única, es como un hijo. Entonces tienen que sacarlo a pasear siquiera dos veces al día, hay que llevarlo al veterinario para sus vacunas, hay que ponerle sus desparasitaciones, hay que hacerle su higiene. Ahora, ¿qué edad recomiendas que un niño debe tener su primer perrito o qué raza es más recomendable para ellos? Bueno, una raza recomendable para los niños, yo les recomiendo siempre razas pequeñas, perros de compañía, ¿no? Lo que tenemos, chihuahua, schnauzer, poodle. Richard, yo tengo una perrita y es muy linda y quisiera saber a qué edad ella debe cruzarse y ya tener sus mascotitas. La edad ideal es hasta los 5 años. Ahora, posterior a los 5 años, la perrita puede quedar embarazada o gestando, ¿no? Pero no es recomendable. Hablemos un poquito de Animal Center. ¿Cuánto tiempo está aquí brindando este servicio a las mascotitas? Bueno, ya tenemos en la ciudad de Tacna nosotros consagrado 9 años brindando el servicio de alta cirugía, lo que es servicio de baños, rayos X, traumatología, laboratorio, incluso hospedaje para mascotas. ¿Hospedaje? ¿De qué cuenta este servicio de hospedaje? Bueno, generalmente por temporada de verano o Navidad o Año Nuevo, ¿no? O feriados largos, las personas a veces no tienen con quién dejar las mascotitas.
Entonces nosotros le brindamos el espacio adecuado para su mascota, una alimentación y de cortesía, al momento que lo están recogiendo le damos su baño, ¿no? Tenemos la Vet Móvil incluso que va y lo recoge a la casa gratis. Animal Center está en todo lado. Hay una invitación, Richard, a toda el, a toda la población tacneña que venga a disfrutar de los servicios de Animal Center. Bueno, invito a todos los amantes de las mascotas que se den una vueltita por acá, por la avenida Grado número 28. Gustosamente acá el doctor Richard Cornejo lo va a atender y mi personal también. Increíble. Hoy en día hay spa para mascotas. Hay todo, baño, perfumes. Ahora sí. A los perritos hasta se les hace de maquillaje, masajes. Claro. Oye, ¿qué? ¿Qué te pareció la nota? No, bien, estuvimos con unos perritos, con los chihuahuitas. Muy lindos ahí, porque van a ampliar su local de Animal Center. Sí, sí, está muy, muy lindo ahí, con el doctor ahí, mi pata Cornejo ahí, el doctor. Es una veterinaria muy completa, tiene cirugía, tiene el pet shop donde cosas, ropita, todo. Y por supuesto la opción de los cachorritos, ¿no? Todo, les lima si, las uñas. Y si no lo vemos muy seguido a mi pata Gabriel Albarracín, que te mando un saludo, papá, es porque él está estudiando veterinaria y por supuesto ahí trabaja. Queda un poquito más arriba en la avenida Grau, baja ahí, los fines de semana está con sus perros ahí al frente, trabaja con el doctor Cornejo, es un tipo muy, muy capaz y ya, y te extrañamos, Gabo. Sí, Gabo. El hombre es cine. La gente lo reclama también ahí por ahí. Sí, sí. Bueno, vamos a la primera pausa. Vamos a ver. Efecto naranja para la tatuta. ¡Go! Diferentes sabores, diferentes sensaciones. So, what you doing Friday? Sounds like a good day. So have some fun. When you touch me, fills my heart with sunshine. Even life won't come none. You make me feel so good. Never really felt like this before. You got me on my back foot begging for more. Cielos, ¿ahora qué hago? Tengo una idea. Ven y vuela, amiguita. Adiós, avecita. Aquí. Animal Center, especialistas de tu mascota fiel. Un día nació una posibilidad. La convertimos en un sueño. Y el sueño en una realidad. Una realidad en la que tú y tu familia son los protagonistas. En la que tus sueños no son grandes o pequeños, sino la razón de nuestra existencia. Queremos agradecerte por estos 21 años, por dejarnos estar a tu lado y por permitirnos ser parte de tu historia. Caja Tacna, 21 años. Ahora con Holtursa puedes viajar de Tacna a Lima desde 69 soles, llevando más equipaje en nuestros nuevos buses con mayor capacidad de bodega. ¡Aprovecha! Salidas diarias 2 p.m. y 5:30 p.m. desde nuestro terminal terrestre Manuela Odría, cabina 7, avenida Hipólito Unanue. Teléfono 052-41-2932. Holtursa, viaje seguro en primera clase. Hola, hola, ¿cómo están amigos de Tacna? Somos Río Roma desde México y bueno, pues queremos invitarlos este 7 de noviembre a nuestro concierto. Sí, es en el Coliseo Cerrado Perú, allá nos vemos. Va a estar buenísimo, mucho romanticismo, muchísima energía, así que los esperamos. Recuerden que los boletos están a la venta con un 20% de descuento ya en Boticas Arcángel. Venga, esperamos.